por la vía de Aguadilla, pero no sé por dónde entrar. A ver si consigo a alguien por aquí que me pueda decir. Ahora el que vive por aquí, me imagino, con esta vista que tienen estos.
Y pues ahora es la primera vez y entré para hacer este video. Aquí el problema es que, ¿verdad? Que la carretera. Entonces, en el casco urbano.
completamente tanto el comercio como el turismo. Esto, pues, esto está trayendo muchas consecuencias a la economía del mundo entero, especialmente pues a nosotros, ¿verdad? Que somos los que vivimos en esta isla. Y como saben, todo lo que pasa en Estados Unidos pues revierte aquí en nuestra isla, porque pues somos dependientes mayormente para efectos de ayudas federales y eso de los Estados Unidos. Y en la medida que en Estados Unidos pues las cosas no van bien, pues lo mismo pasa en Puerto Rico, que la cosa pues entonces no va a caminar bien. Aquí ya tenemos de frente esta bandera, es un edificio que pintó como la bandera de Puerto Rico. Esta es la escuela Carmen, o era la escuela Carmen Gómez Tejera, del pueblo de aquí de Aguadilla. Esta escuela pues vino una loca ahí, norteamericana, que fue la secretaria del Departamento de Educación, y entendió que había que cerrar escuelas porque habían demasiadas escuelas para la gente que, para los estudiantes que habían en las escuelas, ya que, pues, como ustedes saben, mucha gente ha emigrado a los Estados Unidos en los últimos años a consecuencia de los problemas, ¿verdad?, económicos. Y pues se cerraron cientos de escuelas, y al punto entonces que todas esas escuelas están siendo vandalizadas por la propia gente, ¿verdad? El gobierno pues no tiene dinero para darle mantenimiento, y ahí están las escuelas, se están llevando ventanas, puertas, bueno, ¿qué no se están llevando? Voy a subir por aquí, no sé si se puede, pero nada, es solamente para que vean aquí estos edificios pintados allá en el cerro. Y este se llama el cerro, creo que es el cerro Calero. Pueden ver las paredes de los edificios. Están pintados de forma, forma de ángulo. Aquí tengo una guagua en el medio. Ahí pueden ver el cerro, ¿verdad? Sí, se ve el cerro. Pues este es el cerro Calero, creo que es el cerro Calero, de aquí del pueblo de Aguadilla. Así que los turistas puertorriqueños que vengan a esta área, pues pueden visitarla y pueden subir incluso todas esas escalinatas hasta la parte de arriba, y allá hay unos miradores que usted puede tirar fotos hacia la playa, ¿verdad?, hacia el área del mar. Muy bonito, muy bonito. Yo vine el año pasado, que de hecho hice un video en vivo, no lo hice para YouTube, pero ya pronto vendré a hacer uno antes que me quede sin gasolina y no pueda subir esas escalinatas. Así que, mi gente, estamos en la calle Mercado de pueblo de Aguadilla. Ahora voy para Aguada, pero voy a consumir, ¿verdad?, el tiempo. Voy a consumir el tiempo aquí en el pueblo de Aguadilla, porque hace días que no hago un video, esperando por el dichoso CD
que nunca, ¿verdad? Nunca me han hecho llegar y ya pues decidí violar otra vez la regla de YouTube de poner música donde pues me reclaman los derechos de autor y todo eso. Así que, pues mi gente, como siempre, que les habla su amigo Jesús Chu Valle. Yo estoy en YouTube, me lo pueden buscar los videos por Jesús Chu Valle, así mismo. Jesús Chu Valle en YouTube. Y suscríbanse y compartan los videos, que es bien importante, ¿verdad? Compártanlo con sus hermanos, familiares, amigos. Nietos, tataranietos, es bien importante porque, ¿verdad? Eso es lo que me motiva a mí a seguir haciendo videos, ¿verdad? Es una motivación que uno tiene, ya que pues yo no recibo ninguna remuneración por hacer esto, simplemente pues lo hago como hobby, ¿verdad? Una manera de entretenerme, y entonces la subo, luego llego a casa y me pongo a leer los comentarios de todos ustedes. Ese es todo lo que, ¿verdad? Lo que realmente pues me interesa y lo que me entretengo. Ahí veo los días, las horas pasar haciendo algo para, ¿verdad? Para evitar el alemán, el Alzheimer. Porque hay que mantener la mente entretenida, pensando todo el tiempo, buscando qué hacer. Estamos ahora por el Paseo Real Marina de Aguadilla. ¿Ok? Esto fue un sueño de un alcalde, que empeñó, ¿verdad? El pueblo prácticamente haciendo esto, que quedó muy bonito, eso es verdad. Pero esto sale un fracatán de millones de dólares que el pueblo de Aguadilla no los tiene ni los tenía. So que ahora pues se están tropezando con la deuda. Donde el pueblo, la ciudad de Aguadilla, está sumida en un déficit presupuestario. Y eso se hizo con la idea, ¿verdad?, de traer turismo para levantar la economía, pero ya ustedes saben, han llegado pandemias, dos huracanes, un cambio de gobierno abrupto, donde tuvo que salir un gobernador por las protestas del pueblo. Varios terremotos, bravatas en las costas que han destruido parte de las playas. Antes lo que eran playas de arena, hoy día son playas de piedra. Y pues, los últimos años ha sido bien fuerte para nosotros. Ahora pues tenemos la maldita pandemia esta. Voy a entrar aquí porque alguien me pidió que le grabara este pedacito. Y lo voy a hacer con mucho gusto. Para virar aquí mismo. Este callejón, no sé si es el callejón del fuerte o cómo se llama esto aquí. Aquí esto es parte, ¿verdad? Esto es un poquito ghetto, ya que la gente pues, la misma gente no cooperan y espera por el gobierno, que el gobierno es un desastre. Y aquí tenemos este edificio que lo que tiene es algunos 10 años, 12 años de haberlo inaugurado. Ya está
ya se le está cayendo todo, todo el empañete. Todo el empañete. Y además las deficiencias que tiene de construcción. Y aún así, no sé cómo lo probaron. Ya ustedes pueden ver todos esos tubos que están por ahí por fuera. Eso se supone que fuera por dentro del cemento, pero aparentemente el ingeniero se lo olvidó y hubo que tirarlas por fuera. Y pues aquí estamos en este lugar, que realmente no sé cómo se llama esto aquí. Así que ya, ahora, el poquito tiempo que me queda, voy por el minuto 26. Creo que me quedan 3 minutos. Así que voy a tratar de cubrir en 3 minutos lo que se pueda. Porque quisiera, ¿verdad?, que me prepararan el CD. A ver si Fanito me lo puede preparar para esta noche. Así mañana hacer por lo menos 2 videos más. Así que, mi gente, te esperen algo para mañana. Como quiera, si no me preparan el CD, como quiera voy a hacer un par de videos, porque estoy a... Yo, hasta a mí ya me están haciendo falta. Así que... ¡Música, maestro! ¡Yeah! ¡Juega billar! ¡Ay, mi madre! ¡Parque Colón está cerrado! ¡Qué guaguita! ¡Mi gente! ¡Vamos pa' Guada, Puerto Rico! ¡Compartan el video! Con Chubito Valle, cooperen con Chubito Valle. Próximo alcalde de Aguada. Juega billar. Mi gente, este domingo, tengan cuidado con quien votan. No voten por los mismos. No voten por los que gobernaron y fracasaron. Cojan gente nueva,
No importa de los partidos que sean, olvídense del PNP, olvídense del Partido Popular, voten por gente. Vamos a dejar el partidismo, que es el que nos tiene clavado todo el tiempo. Nos están cogiendo de